Tarazona se encuentra con un miembro de la producción de mañana. Él es reportero, él es Brian Córdoba, quien también estuvo en las instalaciones de Panamericana en el preciso momento del ataque a las 7 y 15 de la noche. Así es, Curry, justamente lo que venía comentando en un inicio. Mucha gente aquí en el canal estuvo trabajando y en eso incluyo también a nuestro compañero Brian. Nosotros habíamos terminado de grabar antes de las 7 de la noche y pasamos a retirarnos. Sin embargo, él se quedó y vivió esos momentos de terror, esos momentos en el que el canal estaba siendo atacado, y queremos que nos cuente un poquito de lo que sucedió en ese preciso momento y él que ha estado presente. Así es, chicos, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, me gustaría comentar cómo fue lo que sucedió. El día de ayer, tal cual como comentas, Carla, estábamos en una grabación. Yo había ido a un destino para hacer una grabación para el programa y al momento de regresar nosotros llegamos en el preciso momento en donde vimos a los manifestantes atacando el canal. Ellos ya estaban pasando a retirarse. Y eso fue donde nosotros estábamos asustados porque... ¿En dónde te encontrabas tú en el momento que viste el ataque? Yo estaba en Mariano Carranza con la llegando avenida Arequipa. Llegando de una comitiva. Correctamente. Estábamos con la móvil, estábamos con el camarógrafo Robin y estábamos con... ¿No él. Intentaron hacerles algo como... porque las móviles que hay en Panamericana Televisión obviamente tienen el logo de Panamericana Televisión, como la móvil que no corrió la misma suerte que fue la móvil de nuestros compañeros de Radio Exitosa. En ese momento de tensión, de estrés, de pánico, que la turba se acercaba para lanzar estas piedras, ¿qué fue lo que pasó por tu mente, Brian? En mi mente en ese momento vimos humo, vimos gente con la cara tapada, estaban por el lado derecho e izquierdo del auto. Y la verdad es que estamos listos para cualquier inconveniente que suceda, pero debo decir, gracias a Dios, al parecer no se dieron cuenta que éramos de prensa, porque tal cual como mencionas, hemos visto que el auto de el vehículo de la otra prensa Exitosa ha sido volcado, lo han volteado, lo han destruido completamente, y considero yo que eso también nos hubiera pasado a nosotros. Exactamente, en esos minutos, ¿qué sucedía dentro del canal? La gente que estaba trabajando, ¿lograste ver, socorrer a algún compañero, ver la forma de poder apoyar a tus compañeros que se encontraban dentro del canal? Sí, lo primero, nosotros ni bien llegamos, estábamos buscando dónde estacionar, porque obviamente vimos que el estacionamiento estaba todo libre. Al parecer también vimos otros talentos que estaban guardando su vehículo para obviamente tener cuidado al momento de todo lo que estaba sucediendo. Brian, en este caso, cuando habla justo de los talentos, se encontraban las señoras Marisol García, Mávila Huertas, en esos momentos, ¿las llegaste a ver a ellas? No las llegué a ver a ellas, al talento que llegué a ver fue a Galdós, lo vi justamente cuando estaba guardando su vehículo, y fue cuando también ya estaba entrando nuevamente al canal para hacer su programa más tarde. Y como lo mencionamos, justamente en el canal no es que tengamos un horario y que a las 5 de la tarde la gente se retire, no. Esto es un canal de televisión que trabaja las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Constantemente entran y salen, claro, personas. Claro, son 3 turnos de prensa para cubrir las 24 horas del día. Exacto. Entonces, ¿se imaginan, por ejemplo, algún trabajador o algún talento del canal llegando en ese preciso momento? Claro, eso es lo que iba a decir. Felizmente no hubo un relevo, ataque, ¿no? No hubo un relevo ahí de horarios donde entra y sale la gente, ¿no? Fue en un momento que felizmente la gente tuvo esta alerta previa de unos minutos donde pudieron justamente ponerse a salvo. Y eso fue, yo creo que eso ha sido lo decisivo, ¿no? Exacto. Sobre todo el momento de solo pensar que 20 minutos antes que sucediera este ataque, nosotros habíamos terminado una grabación. Sí. No, y ojo, nos habíamos retirado. Ojo, para la gente, para comentar anécdotas, cuando terminamos justamente estas grabaciones, salimos de acá 7 y 5, 7 y 10. Pero ayer terminamos un poquito antes y salimos antes. Uno nunca sabe de encontrarnos en la puerta del canal con alguno de estos vándalos. Ellos muchas veces cuando ven a un personaje que sale en pantalla y con su letrero dirán prensa, siempre con su prensa basura, prensa basura, han podido también atacarnos a nosotros o a otros talentos o a otros miembros de prensa. A Brian, porque justamente comenta que llegó el momento y que obviamente los talentos estaban poniéndose a buen recaudo. Obviamente hay carros en el frontis de las personas que llegan al canal, pero más que un carro, pienso yo que la preocupación es por la vida de las personas que están en ese momento, sobre todo cuando están gritando que van a prender o van a incendiar. ¿Tú escuchaste cuando la gente gritaba y decía traigan gasolina, hay que comprar gasolina, y pensaste quizás en solo segundos que muchos de tus compañeros y amigos se encuentran dentro del canal y que pudo pasar una desgracia peor? Rita, algo que me gustaría mencionar también antes de contestar tu pregunta es, Kurt tiene mucha razón que
tal vez las cosas pasan por algo. Nosotros, si hubiéramos llegado unos minutos antes, creo que nos hubiéramos visto involucrados en todo lo sucedido en el Canal 5. Cuando nosotros estábamos llegando, lo que sí se escuchaba, porque como te digo, había mucha bulla, mucho ruido, la gente estaba caminando, los que estaban manifestando, o bueno, de manera violenta, se le escuchaba, vamos al otro canal, vamos, vamos para allá, ya dejen el canal, ya, vamos al otro canal. Ahí fue donde obviamente vimos que ellos ya, al parecer, habían cumplido su misión en el canal, sino que era destruir la fachada. Ahora, cuando terminó este ataque, ¿qué fue lo primero que hicieron ustedes? ¿Ingresar al canal, visualizar o siquiera ver si alguno de los compañeros de repente estaba herido o había pasado algo? Sí, lo primero que hicimos, nos pusimos a salvo con el chofer y también con nuestro camarógrafo. Nos dirigimos hacia la puerta principal también para ver qué era lo que había sucedido. Mencionar en ese momento que aún no habían oficiales, estaban diciendo que ya estaban viniendo los policías. Ingresamos y vimos a muchos colegas que estaban asustados, estaban de nervios. Vi a mi compañera también, Laura Cebedón, que estaba saliendo, también me estaba comentando un poco de lo que había vivido. Pero la mayoría podría decir que es totalmente entendible que estaban asustados. Es más, después de esta situación, muchos de nuestros compañeros se han quedado porque el día de hoy hay programas que hay que sustentar. Incluido tú, mi querido Brian, que te quedaste para poder pautear el programa que ustedes están viendo en estos momentos. Tal cual, como menciona Carla, sí. En ese momento también, después que las cosas se calmaron, llegaron los policías, también aproveché para grabar, hacer una pequeña nota para comentar lo sucedido, como lo vimos hoy día más temprano. Y de ahí me quedé para pautear la nota y también para que se pueda lanzar esto el día de hoy. Que quede claro, ¿saben por qué? ¿Por qué presentamos a nuestro reportero del programa y por qué nos enlazamos con Laura Cebedón para que ella nos cuente? Porque, ojo, no es que rompen las lunas y bacán, ya el canal va y le pide una empresa la cotización y compran las lunas, no. Acá hablamos de vidas, de personas que trabajan todos los días, porque nosotros, ¿no? Los comunicadores, ¿no? Es mucho de nosotros tenemos el sueño, como el caso de Brian, de ser periodista, como los periodistas, los comunicadores, los productores y los técnicos. Son los sueños de nosotros. Si nosotros estamos acá en un programa de televisión, ¿no? Cada uno vela por su sueño y este es nuestro sueño. En mi caso, mi sueño siempre fue ser comunicador, como en el caso de Brian y de todas las personas que están acá, las estilistas, los maquilladores, la gente de mantenimiento. Todos venimos aquí a trabajar para salir adelante y por un sueño, y no nos pueden truncar lo que nosotros queremos para nuestras vidas. Exactamente, mi querido Kur, es el sentir que tenemos todas las personas. Y así como ustedes, somos personas que también vivimos nuestro día a día, que tenemos una familia. ¿Cuántos periodistas en esta situación han salido a la calle a trabajar, a llevar la información de primera mano para que usted cuando llegue a su casa o cuando esté en su casa muy tranquilo desde su sofá pueda ver la realidad que existe en nuestro país? Muchas de estas personas terminan heridos, en algunos casos hasta mueren haciendo su trabajo. Hoy lo que exigimos son momentos de paz, de tranquilidad. Queremos un país que busque soluciones, queremos gente que vaya a conciliar, no queremos ver este tipo de situaciones, no queremos que se vulnere de esta forma a las personas. Carla, y otra cosa, es decir, claro, nosotros, Adriana, Carla y yo, somos los que damos la cara aquí en De Mañana como las otras figuras del canal. Pero a mí me ha tocado también ser parte de la producción de muchos programas que la gente ya sabe. Y es un trabajo de 12, 14, 15 horas diarias. Y sobre todo, miren, de todas las experiencias que yo he tenido en los programas, el más duro fue cuando yo era reportero en el programa Válgame, porque podías entrar a las 11 de la mañana, yo estaba en el programa en vivo, y salir 4 de la mañana del canal después de hacer mis 2 o 3 notas que me mandaban. Es decir, para que ustedes, las notas que ven en pantalla es ir, proponer un tema, buscar el entrevistado, ir detrás de la noticia, venir, pautear, redactarlo, locutarlo y chequear la edición. Es todo un proceso de trabajo el que se hace y es el trabajo de cada uno. Entonces a mí me duele mucho cuando yo escucho que gritan prensa basura, mermeleros, traigan la gasolina, el combustible para quemarlos. Somos seres humanos que estamos trabajando. Aquí nosotros no estamos cometiendo ningún delito. Eso es lo que yo no entiendo. Gracias a Dios no se logró lo que pensaban hacer.
gracias a Dios, ha quedado en la rotura de las lunas. Gracias a Dios, eso bueno, se puede arreglar y el asunto se resuelve. Felizmente que la gente ha estado en otro lugar, felizmente que ha sido a una hora en que no había mucho tránsito de personas también. Entonces, gracias a Dios estamos acá ahora sentados contándoles esto y no estamos reportando o no estamos diciendo que tenemos compañeros hospitalizados ni nada. Qué bueno, pero estas cosas podrían haber generado otras, claro que sí. ¿Esto podría haber generado algo más grave? Por supuesto que sí. Por eso es que tenemos que estar atentos. No dejar de hacer nuestras vidas porque no podemos darnos ese lujo, pero sí cuidarnos más. Tengamos muchísimo cuidado con lo que pasa ahora y exijamos también y pidamos la tranquilidad y la paz en la que todos queremos vivir. No hay mejor cosa que trabajar y vivir en la vida en paz y tranquilos. Y estas cosas, pues, sí, generan miedo, pero hay que estar atentos, sin miedo y seguir avanzando. Así es, generan miedo, como bien dice Adriana. Sin embargo, el día de hoy, a partir de las 6, 7 de la mañana, todos hemos regresado a nuestro trabajo. Hay gente que está trabajando en la madrugada y continuamos a pesar del temor y creer que de repente en cualquier momento se vuelva a suscitar una situación de esta y de repente ya no quedemos en un felizmente no pasó nada. No, sino Dios quiera que no. En una desgracia. Esperemos que no sea así, porque creo que el fin de todos es que se llegue a un buen acuerdo y que pare esta situación. Y yo digo que estas personas, discúlpenme si no sé si voy a hablar mal, pero que busquen un trabajo, ¿no? Que busquen algo que hacer por su vida, ¿no? Porque si hablan de que sí, que prensa mermelera, que prensa basura, que prensa bamba, que prensa no sé qué, pero acá uno está trabajando para darle la noticia al público. Así que esas personas que han cometido esos actos vandálicos, que se dediquen a hacer algo productivo para sus vidas y para el país, ¿no? La gente cree que acá uno es vendido, que a uno le pagan por hablar. Acá, desde mi primer día que empecé a trabajar acá, yo tengo opinión propia. A mí nadie me paga y a mí nadie me da lo que yo tenga que decir o no decir. Y siempre y en todo aspecto de mi vida me he manejado de esa forma. Yo no me vendo por unos centavos. Yo, así como ustedes, soy una ciudadana que no está de acuerdo con muchas cosas que se manejan en nuestro país, que vive constantemente luchando por darle lo mejor a su familia. Somos ciudadanos como ustedes, que queremos lo mejor no solamente para nosotros, sino para nuestros hijos. Porque a mí me da pena ver a los niños en la calle, porque a mí me da pena ver cómo hay tanta gente que no sabe hacer con su vida, que no tiene nada. ¿Y dónde está el gobierno? Aparte de llenar sus arcas, de llenar sus bolsillos, no tenemos, lamentablemente. Gracias, Brian, por habernos narrado un poco tu experiencia.